siempre fue una afinidad muy grande a la música, pero nunca pensamos realmente dedicarnos a algo más serio, ¿no? Y poco a poco se dio la oportunidad de cantar con amigos, en una banda de covers en un sitio. Nos encantó el hecho de estar juntas, con hermanas, cantando, nos encantó. Básicamente yo creo que las raíces musicales vienen desde mi infancia, desde los 5 o 6 años, siempre un piano que hacen mis padres, entonces es como natural. El proceso evolutivo ha sido al mismo tiempo a lo largo de mi vida, ¿no? No solamente en la onda musical. Y pues como que siempre sientes que tienes una vocación o algo que sabes que vas a hacer, ¿no? Tendremos que conformarnos esta vez, que el mundo pretenda que el show va a comenzar. Espero que lo recuerde, que ilumine mil estrellas para ti. Espero que no recuerde las tormentas que cayeron sobre ti. Espero que lo recuerde, que ilumine mil estrellas para ti. Espero que no recuerde las tormentas que cayeron sobre ti. Una espada en la noche acechando conforme se desgarra mi piel mientras sangra en reproches. Pasando el momento de un dulce veneno que intoxica mi vida y me roba el aliento. Tendremos que conformarnos esta vez. En el futuro es la primera vez en 20 años que veo algo bien hecho, algo bien realizado. Mi es para mí una familia, es una agrupación que me gustó muy bien a gusto. Y pues creo que lo que falta por realizarme como músico es parte de lo que mi me va a dar próximamente, y pues es una propuesta muy buena a mí, nueva música. Somos gente con talento que vamos a estar presentes en muchos lugares dando nuestra música. Yo creo que nos imaginamos una cosa que sea la música. Me encanta compartir con la gente, estar en un escenario, ver que la gente te agradece el hecho de que estés cantando. Por eso, no te arriba, ¿no? La gente arriba. Entregaste tus besos a quien no te supo amar, y hoy quien toca tu puerta no puede entrar. Escucha tu corazón, olvida tu dolor. Escucha tu corazón, no la dejes de escapar. Escucha tu corazón. Me llena mucho, me da mucha satisfacción y me hace echarle más ganas todavía para que todo salga súper bien, excelente, todo. Pues a futuro yo lo veo como un reto de superación todo el tiempo, como no vamos midiéndonos con nadie, ni vamos siguiendo algún estándar o algún estereotipo ya marcado, vamos siguiendo simplemente la superación personal, la superación de la banda todo el tiempo. Creo que nuestra vida ahorita gira alrededor de todo lo que es mí, alrededor de las canciones, de lo que estamos viviendo. Creo que es siento que representa en sí lo que es amistad, lo que puedes hacer con tus amigos, la creatividad que puedes tener, tan amigos como tus amigos. Es un link para nosotras, sé que es también para tu hermana. Es como compartir, vivir de lo mejor la vida.